Gracias por todo, Doña Pelos. Uy, acabo de salir bien tarde de comprar. Vine a comprar, espero lo que no me asalten. Por ahí anda un chulo. ¡Ah! Fernando, ¿me permite su hora? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, ya se la sabe. No le puedo dar su hora, ya. Ya se la sabe. Su celular y su cartera. No se me haga. ¡Ah, me roba los diamantes! ¡No! Así se siente México, así se siente México. Ah. ¿Tiene su celular? Me robó. Ya vi que trae. Me robó los de 500. Ya vi que traes un celular ahí. Me lo cortaba, no se haga. Échemelo. Mira bien, ¿sabes quién soy yo? No me importa quién sea. Ahorita va a conocer a la. Va a conocer. A alguien importante, ¿eh? Aléjese porque traigo la mi pistola. Yo traigo. Y mire bien lo que traigo yo. Tengo una navaja. ¡Ah! Está bien, ya me voy. Ay, Dios mío, me querían ratear. Lo bueno que la casa está cerquita. Si no, ya ahorita mismo estuviera acuchillado por una navaja. Pero bueno. Ay, Dios mío, lo bueno que ya mañana es día de la independencia. Porque hoy acaban de dar el grito, es como la 1 a.m. Bueno, por ahí anda otra vez ese, espero no me navajé porque ya me está dando miedito esto. Me vienen siguiendo. Ah, pensé que me venían siguiendo. Y si no traes dinero que te pongan a lavar traje. Ay, Dios mío, lo bueno que traigo un catalejo para ver si me andan siguiendo o no. Bueno, me dio descuento la Doña Pelo, solo me robaron 3 de 500. Voy a robar a otro de la cuadra. Ojalá que la Nora otra vez, no hay cartera. Se la sabe. ¡Me está robando Doña Pelo! Bueno, quién sabe. ¡Sa! No se haga, ya deme su celular, ya. Deme también Estará yo el. Oh my god, AMLO loco. Bueno, Dios mío. Lo bueno que no fue tan grave el robo. Me asaltaron y me quitaron 1500. Sí, mamá, ya voy de camino a casa. Bueno, voy a ir con Doña Pelos, si me vendo unos chicles. Uf. Sí, mamá, nada más que la ciudad es muy grande, me perdí. Es que le estoy llamando a mi mamá. Ya van a ser las 5 de la mañana, mijo. Sí, mamá, nada más que no sé dónde queda la casa, ya está amaneciendo. Traigo un poco de sueño. Nada más ibas a comprar comida, no a estar, hasta te asaltaron con 1500. Sí. Hoy estoy relocalizando y en ese barrio asaltan a muchos. Corre por tu vida, hijo. Bueno, sí es cierto. Ujule, Doña Pelos, ahora sí no me va a vender. Que según porque no te cambio. Ahora sí, ya. Está saliendo el sol de Luis Miguel. Bueno, no sé dónde esté. Dijo mi mamá que no estaba en su casa. Ujule, Doña Pelos. Ya, ahora sí, ya. Tome. ¿Qué? Está cuchillando de Doña Pelos. Luego le hablo a la policía, pero bueno. Ahora sí, ya tengo 1700 para mi quincena.
no me puedo ir. Y yo sigo perdido, mamá. Yo creo que ya casi llego a estos barrios, no me acuerdo. No sé, pero lo bueno que ya no es de noche, corren más peligro en la noche, ¿verdad, Tama? Sí. Bueno, ahora sí, doña Pelos, ya. Ahora sí, hablando ya claro. Ya me venden mis verduras. Es que no te las puedo vender, se las vendió otro morrillo. Oh, pues. Doña Pelos, si yo soy su cliente número uno, porque, o si no, ya sabe que me la navajeo. Ay, pobre doña Pelos, se escucha que andan balaceando por acá, Se escuchan balazos por acá, espero que no me balacen. Bueno, yo traigo pistola en mano. Újule, ya me les ando bajando a todos. Doña Pelos, ya por la otra va a ver. Pobre doña Pelos, espero que no le pase nada grave. Pero bueno, no sé dónde está la casa. Traigo casi me estoy cagando y no sé para dónde. Ah, esa música me encanta por este barrio. Oh my god, no, loco. Pero bueno, espero ya llegar a la casa, porque no sé dónde está la casa. Ay, bueno. Ya quiero ponerme la musiquita que les quiero enseñar, chicos. Me compré unos discos de la Guadalupana. ¿Dónde se habrá metido el que le robé en la noche? Ay, Dios mío, creo que me quiere buscar. Yo me voy de aquí. ¡Amá, me quiere ratear otra vez! Bueno, creo que me colgó mi mamá. Pipipi. Bueno, yo le voy a hablar a mi mamá. Mamá, ya recuperamos 1700. ¡Ay, qué bueno, hijo! Creo que esta es mi casa. Vamos a ver si esta es mi casa. No, esta no es mi casa, pipipi. ¡Ay, oh my god! ¡Esta es la iglesia, Dios mío! ¿Hola? Dijo el inglés, ya, así que me voy. Ay, Dios mío, Dios mío. Creo que me está buscando. Padrecito, Miguel Hidalgo, como se llame usted, yo me voy de aquí. Chale, no lo hallo. Oh my god. Creo que lo hallé, sí. Pistola en mano. Yo solo le quiero preguntar de algo. Le quiero regresar un poquito de dinero. Le pasé. Carnal. No te voy a saltar. Mire, me dijo mi mamá que me pasé. Entonces, mire, le voy a regresar uno de 500. Está bien, mira. A cambio, le regalo un taco de pastor. Ah, muchas gracias por el taco de pastor. Es que traía mucha hambre. Sí, no pasa nada, adiós. Ay, Dios mío, pensé que... Eso como dice el dicho. El que roba, se lleva la mejor parte o algo así. El que roba, no sé, algo así te decía. Ay, quizá. Pero bueno. Y mire, si quiere lo invito a mi casa, está por aquí cerca. Está bien. Solo que ya tampoco me acuerdo, también estoy perdido. Yo igual, pero creo que esta es mi casa, es que es muy grande la ciudad, la verdad. Sí. Pero solo una pregunta, oiga, ¿quién es usted? Yo me llamo Severiano, subo videos de YouTube. Espera, ¿sirve? ¿Tú quién eres, entonces? ¿No? Mira, me quito el casco. Yo soy Yono. What the fuck, Ono, returbio.
¿Y la casa? ¿Dónde está la casa o no? Oh, sí. Es que yo solo me fui a ver a quién asaltaba. Es que andaba muy pobre. Ah, está bien. Te hubiera prestado, mira. Por acá tengo 58 de 500 y 64 de monedas de a 10. No está bien, pero ya sí, es que mi mamá me dijo que era para circulación. Solo me faltaba eso. Ah, es que sí, van a arreglar la calle del barrio, ¿no? Sí, creo. Y mi mamá, ya ves que mi mamá está en silla de ruedas y pues así por el temblor que va a hacer por arreglando la calle, pues se cayó de la cama y se quebró la mano. Ah, sí, es cierto, porque aquí en este mes de septiembre tiembla mucho, unos días después. Sí, solo espérate. Y espérate. Es que yo te quería enseñar algo. No me digas dónde conseguí la de esta. Es que Doña Pelos tiene un lugar secreto donde te deja elegir armas. Ah, está bien. Y pues dijo que si quería una y pues, le dije que sí. Es que andaba muy bajo de dinero. Oye, uno, ¿y la de chambear no te sabes? Es que mira, es que ya dije en muchos trabajos y no me dejan entrar según que porque ya estaban llenos y así. Ah, está bien. ¿Tú no sabes para dónde quedaba la casa? No. Bueno, déjame buscar. Es que yo también estoy perdido porque esta ciudad... Espérate, me está marcando alguien. Hola, sí, que si ya recuperé otros 500... ¿Cuánto dices que se equivocaron en tu operación? Que son 10.500. Y nueve. Eran 10.500, no 1.500. Toma uno. Te regalo todo ese dinero. Muchas gracias. No sabes lo que me hace. Y toma lo que te sobre, te lo quedas tú. Ok. Nos vemos. Vamos. Nos vemos. Bueno. Ahora les quiero enseñar mi casa, chicos, pero no sé dónde queda. XD. ¡No! ¡Au! ¡What the fuck! ¡Le dispararon a uno! No, es que me caí. Ah, ok. Chicos, hola vecino. Un saludito de tierra. Y bueno, chicos, he comprado todo esto por ahí en un borracho. El borracho, ¿qué es? Miguel Hidalgo, eres tú. No, yo no soy Miguel Hidalgo, me compré un traje, ¿qué no ves? No, tú de seguro soy Miguel Hidalgo y no me lo quieres decir. No, yo no soy Miguel Hidalgo, te lo juro. Sí eres, mira, tienes hasta la pelona. Es una calvicie, digamos que es una calvicie, no sé. Mira, para que te vayas de aquí, o bueno... Como sea y si te quieres ir. ¡Sape! ¡Ay! Le pegó en la pelona. Ay, Dios mío. Esto es típico de México. Espero, ese borracho, espero que me deje dormir. Porque. ¡Mexicano! ¡Es el grito de guerra! El acero pista de pedón. Mira, tiembla en su centro la tierra. De seguro ya después se calla. Ojo y te camino.
Bueno, creo que ya se durmió. ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Déjame dormir, por favor! Está bien. Váyase de aquí, mire. Un taquito al pastor, pero váyase de aquí, por favor. Bueno, unos taquitos. Si no te si no te disparo, Ya uno ni lo dejan ni cantar tranquilo en la Independencia. Ay, bueno. Porque ahí viene a dormir ahora. Porque ahí viene un Miguel Hidalgo amargado. ¡Ay, un puente! ¡Me asustó! ¿Y esos ruidos? No le voy a tomar importancia, son la una de la mañana. Ay, ay, ay. ¿Usted qué hace aquí? ¡Borracho, borracho! ¡Deje eso! ¡Sí, me! No, otra vez eres tú. Sí. Ah. Es que te venía a decir que si íbamos al grito. Pues. Pues no sé. No sé. Luego nos perdemos. Ya será para el otro año, no sé la verdad o no. Pero bueno, voy a hacer de día porque te quiero enseñar, y a los chicos también, de este texture pack, porque este es el especial mexicano. Esa historia estuvo chida, ¿verdad, Tono? Sí. Y bueno, fue una pequeña historita que me inventé también, y también fue parte de uno. Sí, chicos. Y también vamos a estar subiendo algunos videos de Roblox, ahí por si te quieren unir. Ajá. Y bueno. Y ahorita, mañana, o se los va a estar anunciando que vamos a hacer un especial en Brookhaven, especial mexicano, hora México a la una de la tarde. Y hora Argentina, 3. Ok. O bueno, pues mira, ahora vamos a enseñar todo lo que tengo. Por aquí tenemos. Mira lo que tengo, Ono. Chécate. Una moneda de a 5 pesos. ¡Dios mío! Returbio. Y también tengo esta moneda de 1 peso. Digo, de 2 pesos, que en total... ¡Ay, Dios mío! ¡Te solté una pata de pollo! Su familiar. Lo siento. No, mi familiar. Y chicos, también vamos a estar jugando Murder Mystery. A ver... Espérate. Sí, vamos a estar jugando eso, pero... Ono. ¿Qué prefieres? ¿Qué? ¿Coca o Pepsi? Ni con tu abuela ni con tu hermana. Es que aquí tengo Coca y Pepsi. ¿Las dos? Elige una. Si me dieran a elegir... Yo siento que la Pepsi está más buena porque tiene más diferencia como de sabor. Está bien. Hay Pepsi like. Bueno, también hay Coca de Pepsi de Oreo. También hay. Ya te di la Pepsi y bueno, yo me voy a tomar esta poción de Coca-Cola. Ay, Dios mío, el disco que ya ni lo terminamos usando. Coca-Cola. Listo, yo ya me la acabé. Ay, Dios mío, me tapa toda la cara. Y bueno,
el disco. Vamos, 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 vamos. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Grito de guerra. Libre te habla tu ser por la tierra. Al sumo del cañón. Ay, Dios mío, loco, me tapa esto toda la cara. Y bueno, no, ya también tengo un disco de esto, así que te lo regalo. Bueno, creo que ya ni voy a servir después de todo eso. XD, cayó el disco. Espero que haya que tenía una poción de caída lenta también el disco. Imagínate si se lo haya tomado un... Bueno, no, tengo un par de músicas. Tengo un par de músicas. Tienes de oliva. Y miren, chicos, lo del texture pack. Es que reemplazan el sol. Porque antes era una bola en el Minecraft. Ahora es Miguel. Miguel, ¿cómo? Miguel... Hidalgo. No, el de allá, ¿cómo se llama? Chicos, ya me acordé cómo se llamaba el... ¿Cómo era? ¿Luis Miguel? Sí, Luis Miguel. Pero ¿dónde está Luis Miguel? Ya desapareció. Porque ¿no? Recuerda que a él le dicen el sol y por eso lo agregaron del sol. Ah, míralo, no. Ven para checar a Luis Miguel. Yo ya lo estoy viendo. Y bueno, chicos, eso es Luis Miguel de allá. Y bueno, chicos, creo que ya está aquí el video de hoy, ¿no? ¿Se ve? Todavía no. Ah. Sí, bueno. Chicos, pues... todavía no terminamos porque adivinen... Oh, no, adivina quién es la luna. Ya hace rato lo han de saber los chicos, pero... Adivina quién es la luna. Póntela. Póntela que te va a hacer daño. ¿Quién es? ¿Quién es? Uno de pelo amarillo, ¿no? Es el que hizo el grito, el que dice ¡Viva México! No. Es Donald Trompota. No, what the fuck, si ese ni es de aquí, de México, Dios mío. Es el Cacamán. ¿Cacamán? ¿Qué es eso, Dios mío? Es el Furromán. Mira, ya se está oscureciendo. Vamos a aprovechar porque tiene el pelo igual que Miguel Hidalgo, loco. Ahorita vas a ver quién es. Entonces, pues bueno. Voy a ponerle, ponerme otra skin porque esa ya me enfadó, la verdad. O bueno. Dios mío, se escucha que alguien está picando. Y bueno.
estás picando, ¿no? ¿Nada? Ay, Dios mío, mate. Ponte así, joder. Aquí. Aquí espérate, pues. Pues empezó a llover. Vamos a ponerla en despejado. Y también quiero agradecerles con este skin del Pan Bimbo. Que gracias por el video anterior. Les gustó mucho a ustedes porque le dieron mucho apoyo. La última vez que vi ese video tenía 64 vistas. No sé cuántos tengo ahorita. El especial del viernes 13, ¿o no? Ajá. Tuvo muchas vistas ese video. Y bueno, no, ven para que veas quién está acá. Es el famosísimo. No hay, es el famosísimo AMLO, nuestro expresidente. ¿Verdad, Tono? Ah, sí. Porque ahora es la Claudia Sheinbaum, la Claudia Chems. No se dice Sheinbaum, se dice Chems. O sea... ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Palobi! Y bueno, chicos, miren lo que tengo por acá. Uno tiene su gorrito de la América. Pero, no sé por qué me escogí de vivir en una iglesia, la verdad. Bastante turbio y bueno... Vamos acá, ni modo, miren, imagínense solo, estar durmiendo así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ya cállense la va! Imaginan, pero bueno. Mira uno, te voy a regalar como un buen mexicano tendría este gorrito de Don Ramón. El gorrito de Don Ramón, loco. Te lo voy a regalar, ¿o no? Ven para mi casa. Ven para mi casa. ¿Para tu casa? Para mi casa. Y mira quién es el tótem de la inmortalidad. Es alguien que ya falleció. Y fue conocido por muchos. ¿Quién? No sé. Es alguien que parecía que nunca envejecía. Doña Florinda. No, aparte de ella, aparte de la reina Isabel y aparte de todos esos. Yo. Es Chabelo. Oh, Chabelo. Y mira. Te regalo una de las que hacen ejercicio, ¿no? Toma. ¿Qué es esto? Y dígame. Y el casco de Don Ramón. Listo. Y mira uno. Vamos a poner Vicente Fernández. Claro que sí. ¡Ay, Dios mío, Vicente! Me tapas toda la casa. La cara, digo. ¡Mira, mira! ¡Fuera de tu casa! ¡Mira, fuera de tu casa! ¡Mira! Me enamoré. Dios mío. ¿Qué es eso que no dan copyright? Es Vicente Fernández, Dios mío. No dan copyright. Bueno, quién sabe. Vamos a poner la Guadalupana. La Guadalupana. La Guadalupana. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo.
y el famosísimo también es alguien que ya falleció. Y le ponían las mañanitas de él. No es Vicente Fernández. ¡Claro que sí, Cepillín, loco! Like si ustedes también lo adivinaron, si son de México, no sé. ¡Ahí va! En la feria Cepillín me encontré un acordeón. El acordeón chiquitín, chiquitín. En la feria Cepillín. Me encontré una guitarra, tata la guitarra, boom el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria Cepillín. Bueno, hora de cambiar la música. Oye, ¿por qué mi de esta se llama Anos? No sé por qué dice así. ¿Por qué se llama Ano? Se llama Anos. Esta no me la sé. ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! Se va a correr el internet después de eso. Si tú me hubieras dicho siempre, no quiero no, si hubieras respondido ahora que te marchas. Qué miedo, están cayendo rayos. Yo estoy afuera de tu casa. Y yo me salí del miedo. Y ahora me llamas, me quieres. Ah, y miren también el texture pack añade esto del verde, claro que sí, la cuarta transformación, el verde loco. Pesitos, loco. Cuidado como te cuide. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. ¿Te la supiste o no? No. ¡Ay, Dios mío! Te va a caer un rayo. ¡Ay, miren, chicos! ¡Claro que sí! Vamos a disfrutar una torta de tamal. Ahí tengo una torta de tamal. Es una guajolota. Una guajolota, toma unas guajolotas. Vamos a comer la guajolota, la torta de tamal, como sea, loco. Y con una musiquita de Vicente Fernández. No, la guadalupana. Listo, ahora sí podemos comer en paz. Amén. Y ahí te veo unos taquitos de pastor, ¿o no?
Dios mío. Bueno, anda, bravo. La guadalupana, la guadalupana, de pelea. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Bueno, no, te tiré ahí unos taquitos. Mojados. Uy, ya se mojados. Mira, te voy. ¡No! Mis monedas de A5. Y pipí. Mira, uno, te doy dinero para que te compres unos chetitos, mira. Toma, 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 toma. Y toma 28 pesitos. Mira, para que te compres una Play 5 también, loco. Ay, ya tengo para comprarme una Play 5. Mira, no importa. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo, ya tienes. Un número random. 50. En Roblox, en un juego tengo 50,000. 50, ¿no? La Virgen le dijo, este es el relijo, este es el relijo. Y pues yo creo ya vamos a terminar el video, la verdad. Este añade muchos, pero... ¡Cierto! ¡Mira tu número random! Sí, sí, 16. Ok, tengo 16 de velocidad. ¡Otro número! ¡Random! 26. Tengo 26 de salto. Miren, chicos. No salto nada. Nunca han visto. Nunca han visto. Nunca han visto al Pan Bimbo vestido de la América, ¿no? Aquí lo tienen, miren. Ay, yo soy el Pan Bimbo, el Pan Bimbo. Y bueno, tengo un encendedor. Tengo un encendedor. 36. Tengo 36 de mí. Tengo un número random. ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hiciste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apaga el fuego! No, se quema la iglesia de la ciudad. No me odies. Saca las cosas. Y bueno, chicos, yo creo ya hasta mañana, porque mañana les vamos a grabar otro videito de todo este texture pack completo. No, mi casa, tío, mi casa. Ahí listo. Toma. 28 pesitos. Me llevo hasta... Uy, me llevo esta bocina. Muchas gracias. Guau, 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 guau. Y bueno, chicos, pues yo creo hasta aquí el video de hoy, ¿verdad, Tono? Sí. Y bueno... Mañana les vamos a traer todo este texture pack completo, pero antes de acabar el video, les digo todos los texture packs que usamos. Miren, en este video participó Doña Pelos, de un aldeano, y
también participó el ratero de Ono y el borracho de también Ono. Sí. Y pues yo de Seve, el niño del barrio. Y bueno, estos no los usé. Nada más usé este, que se llama suscríbete, porque el texture pack lo dice, ¿verdad, Ono? Mexican Edition versión 4, ese fue el primero que trae de aquí, de Chapulín Colorado, Vicente Fernández, la bandera de México y así. Y Mexican Pack 0.3 pre-realice, y esos fueron los dos que usamos, ¿o no? Sí. El primero que les dije lo pueden encontrar en internet, y el segundo en MCLLPL, algo así, ¿verdad, Tono? Si puedo, les dejaré los mods en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos para el siguiente video. Despídete, ¿o no? Adiós. Estuvo chido, la verdad. Y bueno, adiós. ¡Viva México!